Hola, voy a hacer la flor de aguacate que prometí, o la rosa. Vamos a ver, te toman un aguacate que esté maduro pero firme, con un cuchillo lo más filoso que tengan, lo van a partir por la mitad. Entonces, cuidadosamente le vamos a retirar la cáscara. Entonces ahora lo que vamos a hacer es partirlo lo más pequeñito o lo más fino, mejor dicho, posible. Mientras más finito, mejor, porque la rosa le va a quedar más bonita. Yo les recomiendo que lo hagan en un plato grande para que puedan tener mayor rejuego a la hora de armar la rosa. Este, como es un aguacate grande, lo voy a dividir en dos. Yo siempre hago dos rosas, una para mí y otra para mi esposo. Entonces ahora, cuidadosamente van a empezar a formar como una línea recta con el aguacate. Y van a ir separando las tajaditas lo más que puedan. Ven, lo van separando lo más que puedan. Mientras más separadito, más bonita le va a quedar. Entonces, por aquí empiezan a doblar cuidadosamente y ahí van formando las rosas. Yo lo voy a dividir aquí. Voy a ayudar con el cuchillo, tratando de no romper la tajadita de aguacate para poder hacer la rosita mía y terminar la de mi esposo. Entonces, simplemente lo que hacen es abrir un poco y ya ahí tienen su flor de aguacate o la rosa de aguacate. Ven, hasta la próxima.